Un saludo a todos los que nos ven y también un saludo a todos los que nos oyen. ¿Qué tienen que hacer este jueves? Pues anoten, jueves 7 de la tarde, Casino de Segorbe, presentación de este libro que solamente el título ya lo dice todo. Para seguir soñando, de Fina Marín Pérez, mi invitada el día de hoy. Muchas gracias, Fina. Lo primero, la primera pregunta es, ¿qué hay que hacer para seguir soñando? Para seguir soñando es creer en la vida, creer en los amigos, tener ilusión y tener mucha fe en las cosas que se hacen. Eso es fundamental. Se sueña a veces realidades, pero también se sueñan sueños que a veces crees que son imposibles, pero a veces se consiguen. Quizás cuando uno deja de soñar, deja de vivir, en cierto Eso modo. Es exacto. Es fundamental. Soñar es... Para vivir hay que soñar. Y soñar en positivo, claro. Es muy importante. Volvemos con un libro en la mano, un libro tuyo, que seguramente tiene algo de los demás y algo propio. ¿Qué es lo que tiene propio? A mí me ocurre una cosa muy interesante, y es que... llevo siempre en el bolso un cuaderno y voy anotando cosas que veo de la vida, pero al mismo tiempo hay cosas que yo he vivido que no las plasmo tal y conforme son, las vas transformando un poquito, pero es fundamental el pensar que formas parte de esa historia. Yo termino un relato, termino un libro, y es como un parto. Te quedas como vacía, porque ahí en un libro has puesto todo lo que en ese momento era tuyo, pero que lo quieres transmitir, y eso es muy importante. Fina, defíneme seguir soñando. ¿Cómo definirías tu libro? Mi libro tiene historias un poquito más largas, historias que se acercan a la realidad, otras que son pura ficción, pero la mayoría son vivencias. Por ejemplo, el título del libro es el primer relato, y ese relato lo ideé, se gestó, fuimos, Luis, como ya sabemos, Luis Gispert es un especialista en senderismo y en andar y en visitar lugares de la montaña, y habíamos planeado un viaje a Andorra. Pero en ese viaje él tenía especial interés en que yo visitara una masía que él de pequeñito regentaban unos tíos, unos familiares, y él había ido allí de vacaciones. Y llegamos allí y no pudimos entrar, claro. En una gran masía impresionante en Reus, en la zona de Reus. Y en el término de Reus, y la masía en su tiempo, que estaba en plena apogeo, debió ser muy importante, porque habían toda clase de frutales, habían avellanos, frutales de cerezas de todo tipo, y esto es ahí dije, no, aquí va la historia, y es la primera. Para seguir soñando, esa es el... se gestó ahí, en el... vi aquello que efectivamente él me contaba, había una parra, un árbol en la fachada, pero ya estaba seco, qué pena. Y en fin, por eso te digo que muchas veces se ajustan a la realidad, pero yo, por ejemplo, yo es que no he tenido una masía, pero a raíz de esa masía fue ese primer relato.
Y este año también te ha cundido, porque aparte de escribir este libro, has participado en varios certámenes literarios, obteniendo siempre alguna ganancia de ellos, ¿qué digo yo? Sí, sí, eso es muy importante. Siempre, fíjate, ha sido unos 2 años que todos hemos pasado bastante mal, pero el hecho de tener siempre el libro preparado para, pues voy a hacer un libro, te vas centrando en historias. Y sí, he cogido varios premios. El de aquí, el de Segorbe, el Día de la Mujer, fue el ACESID. Y es muy interesante porque el tema era sobre dos mujeres, unas mujeres que regentan una cooperativa, nos vinieron a dar una charla, ¿ves? Es que cojo apuntes, y nos vinieron a dar una charla y sobre ellas hice el relato que presenté al concurso, y ganó el ACESID. Y el de Altura era sobre la vida rural de una mujer, toda su vida, como transcurre toda la vida, y también era muy, muy interesante. En fin, ahí están. ¿Cuántas horas le dedicas al día a escribir? ¿O es cuando te viene la inspiración? No, es que en sí no digo ahora de tal, de 8 a 9 o de 8 a 12 voy a escribir, no. Es lo que te estoy diciendo. Voy recogiendo historias y a lo mejor esa historia de noche me cunde más. Quizá el silencio, el estar sin ninguna preocupación, que tienes que salir, que tienes, no preocupación, sin ningún, entonces de noche es cuando yo me dedico, pero no tengo ningún día fijo. Yo siempre que tengo un libro en la mano pregunto por el siguiente, porque yo sé que los escritores sois así. Aún no habéis publicado un libro y ya está en la mente o incluso plasmado en el papel el siguiente. Ya, tienes razón. Hay siguiente, ¿verdad? Sí. Ya tiene bastantes historias y muy adelantado está. Y es cierto, y además es curioso porque este ya lo has acabado. Solo te falta la presentación, pero es como si este dices, este trabajo ya ha finalizado y ahora me dedico al otro. Y de este prácticamente lo dejas un poquito ahí, ya en la estantería, ahí, más relajada. Y el siguiente, yo digo, es mejor que este. Pero no lo sé, eso la gente cuando lo lea lo dirá. Si no me equivoco, es el segundo que ve la luz, el segundo, sí, libro. Ese es el segundo. Me has dicho, cuando estoy haciendo el otro, pienso, este es mejor que este. Cuando escribes el primero, ahí va todo. Va los nervios de la primera vez, va a ser el qué va a pasar, va a venir gente a mi presentación, va a tener éxito el libro. Ya con el segundo, me imagino que vas más tranquila por un lado, pero al mismo tiempo más nerviosa, porque sabes que la exigencia es mayor. Ya han leído un primero y te van a exigir más para un segundo. Sí, sí, no, es cierto. Este segundo, yo le decía a mi hijo anoche, digo, creo que he cometido un error presentándolo, no lo debía de haber presentado, pero es por lo que tú dices, por los nervios, va a gustar, no va a gustar, va a venir gente, no va a haber. Es un día malo, ¿eh? Yo sé que el jueves es un día, pero las circunstancias nos han obligado a hacerlo este día. Las agendas estaban muy, muy llenas y espero que sí, que la gente acuda. La gente, ya de hecho, ya me están pidiendo, ya hay varios en las librerías, porque la gente está interesada. Eso sí, que les ha gustado el primero. ¿Cómo vives las presentaciones? ¿Es como una boda y la novia que disfruta de la boda o la novia que está tan nerviosa que no llega a disfrutar de ella? Posiblemente es lo segundo, porque es que es cierto, es que primero es que piensas muchas cosas. Lo que te he dicho antes, les va a gustar,
ha valido la pena. Los amigos que vienen van a decir, pero esta mujer, ¿qué está pensando? Y sí, se juntan muchas cosas que son nervios normales. Lo que estás pensando y lo que estás viviendo está plasmado aquí, sí, en este libro. Sí, por supuesto. Por lo tanto, ante esa pregunta hay que leer el libro. Está ahí. Ahí hay, relatos largos, hay microrelatos más cortitos, como en el anterior, pero me he centrado más en, historias más largas. Hay varias. Esa de Para seguir soñando, esa es muy curiosa, es muy bonita. No la desvelo porque es, tiene su historia final, que es muy interesante. Y las otras también, hay otros microrelatos pequeñitos. Hay uno, por ejemplo, que dirías, ¿con cuál te quedarías? Con todos, porque todos son hijos. Y no puedes decir, este me gusta más que el otro. Pero hay uno, dos. El piano dormido es un microrelato cortito, muy corto. En mi casa está el piano que tocaba a mi hijo y ya no suena, no suena. Y he centrado ese microrelato en el piano dormido. Y otro que es muy curioso, ese me llena de ternura porque mi madre se sentaba para leer, era una gran lectora, y se sentaba al lado del, en un sillón al lado de la ventana. Y yo veía que venían gorriones, y yo dije, madre, pero estos gorriones, dices que les echo miguitas y vienen, y yo me lo paso bien. Tal. Y yo he hecho un microrelato de dos gorriones, precisamente dos gorriones, que yo continúo poniéndoles miguitas y vienen todos los días. Y he hecho el relato sobre los dos gorriones. Y también es un pequeño relato, es un microrelato. El del piano dormido, ese lo presenté en Higueras. Y el primer año que se hizo el concurso, y me decía el promotor, Carlos, dice, me ha encantado, pero no ganó. Pero este año, que ya este es el tercero, me dice, sí, tú presentaste el piano dormido. Y ¿te acuerdas? Dice, sí. Le llegó bastante. Y nada, él, así hago los relatos y las historias. Es un libro de pequeños relatos. ¿Te ves capaz de escribir una novela? Yo, por ejemplo, cuando me preguntan eso, siempre digo que no, porque hay que tener paciencia y es lo único que tengo. No, porque, vamos a ver, yo valoro tanto, y soy una gran lectora, pero el perderme en los personajes y hacer que lleven toda la trama, que se pierda en otro, me costaría mucho. No me creo capaz, no, ni mucho menos. Yo sé cuál es mi limitación y voy con los microrelatos y con los relatos cortos. Y de hecho, pues me va funcionando muy bien, porque, por ejemplo, la editorial Sara Alejandría convocó un premio y era un año que habían habido muchos incendios, era en verano del 17, y la Calderona estaba con bastantes incendios. Y precisamente era sobre los incendios. Y era un microrelato, y ese ganó el primer premio. Y el título era Una mariposa, está en el primer libro. En el primer libro puse ese microrelato, pedí permiso, pedí autorización y me dijeron que sí, por supuesto, y está puesto. Me imagino que, aunque ahora publicas, habrán muchos relatos durmiendo en algún cajón, porque seguramente escribes desde hace muchos años. Sí. ¿Has rescatado alguno de ellos?
Algunas veces sí. Algunos que desechabas y decías, este no lo veo apropiado, no me parece que va a interesar. Sí, algunos sí. Sí, es curioso, pero sí. ¿Y por qué la decisión ahora de decir publico? ¿Por qué no antes? Quizás no te veías preparada y ahora ha llegado un momento de tu vida en que te ves capaz de publicar y sacar a la luz, porque a veces la gente no publica por miedo, vergüenza, mil motivos de sacar a la luz sus sentimientos y que el resto de las personas lo conozcan. Porque quieras que no, aunque muchas veces sea ficción, una parte de nosotros está escrita. Está ahí, está todo. Yo leía, no, sí, antes yo no había publicado. Primero porque tenía que creer que merecía la pena publicarlo. La ventaja de tener a un escritor como Luis valora tu trabajo y a lo mejor le digo, mira, he escrito esto y te dice, caray, vale la pena que lo escribas, que lo pongas. Eso, una de las cosas, y el tiempo también. Cuando estás trabajando, vas haciendo porque te gusta, pero no con, por lo menos yo, no con la intención de publicar. Ahora ya estoy libre de trabajo y todo, y es una gran ilusión, ¿sabes? El decir, pues mira, ahora voy a hacer un relato con esta historia. Por ejemplo, a mí me sucede, voy a la glorieta, ¿no? Y ves a dos personas mayores sentadas en un banco y dices, están contando su vida, están contando su vida. Otros están calladitos, pero eso es una de las motivaciones. O unos niños jugando, también te llevan a crear una historia sobre eso. Sí, es así, es la vida misma. Muchas veces escribe de cosas pasadas o cosas futuras que pensamos que nos pueden suceder, no a nosotros, sino a la vida en general, y otras veces utilizamos algo actual, algo que nos ha pasado en ese momento. En mi caso, por ejemplo, el fallecimiento de mi madre ha hecho que escriba mucho sobre ella. La temática es siempre mi madre. ¿Tienes algo que te haya sucedido este año o el año pasado que te has dado cuenta que basas gran parte de tus relatos en ello? No. ¿Algún viaje? Antes me has dicho... En el 17 fue precisamente. Este año, no, pero sí, que me ha sucedido. Por ejemplo, tú has nombrado a tu madre. Yo tengo en el libro este un micro relato precisamente de el día después del fallecimiento de mi madre. El llegar a casa y notar la casa vacía, ¿eh? Y es un reflejo de esa situación. De ahora, los microrelatos, algún microrelato. Por ejemplo, hay uno de un violinista. Fuimos a Valencia a hacer una excursión de historia antigua con el profesor Elios Borja en patrimonio, y detrás, en la Plaza La Almunia, en la puerta de la catedral, la puerta antigua, había un violinista que tocaba. Era impresionante. ¿Cómo tocaba? Entre la puerta de la catedral y la calle La Barchilla. Y no aceptaba dinero. No aceptaba el dinero. Tocaba por gusto, porque le gustaba tocar. Era una pasada escucharlo. Devolvía el dinero. Y ahí he escrito un microrelato también. O sea, son cosas que has vivido, que la base es el momento que te ha llevado a escribirlas, pero claro, luego las cambias, las modificas, haces otro tipo de historias al mismo tiempo, o sea que ficción, un poquito de ficción.
Estamos a mitad de año, estamos en junio. Hazme un balance de los premios literarios. ¿Con cuál te quedarías de este año? Y si hay alguno que está ahí en espera que te gustaría, Tener. pues, obtener también, Sí. que te hayas presentado y que digas, el resultado lo dan de aquí a final de año. Sí, hay. Yo me quedaría, por ejemplo, con ese de Sara Alejandría, del fuego, un fuego que devora, un fuego que. Y me quedaría también con el de Segorbe, el de la mujer, el Día de la Mujer. Es con ese, es muy interesante. Y hay otro, que en este no ha ganado ningún premio, es una historia, que es el. Está plasmado ahí también, que es El legado. Es una historia, digamos, no es continuación, pero sí que es como continúa de una historia anterior que realmente sucedió un poquito en mi familia. Y ahí no he tenido ningún premio, pero es que premios, francamente, no recuerdo ya. Se me han olvidado la mayoría de premios, porque una vez que has ganado el premio, dices, bueno, pues ahora voy a continuar a por otro. Ahora tengo uno que he enviado a Radio Nacional y La Caixa. Espero que les guste. Ese es un relato, no es un micro, es un relato. Ese tiene 7 páginas, más o menos. Ya tiene un poquito más. Y sí, espero que guste, a ver, el tema. Las personas que nos gusta lo de la escritura, escribir, siempre tenemos la suerte de poder plasmar nuestras penas, nuestras alegrías, todas nuestras emociones sobre un papel. Necesitamos pocos psicólogos, psiquiatras, porque somos nosotros mismos, con ese papel en blanco, nuestros propios psicólogos y psiquiatras. Ahí plasmamos nuestras alegrías, nuestros miedos y todas nuestras emociones. Hay veces que escribimos mucho, hay veces que escribimos poco, a veces que aprovechamos la noche, como dice Fina, el silencio de la noche, y muchos escritores también aprovechan también el silencio del día, cuando nadie ha despertado. ¿Has tenido alguna etapa este año de escribir, 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 porque dices, lo necesito? Sí. Hay un relato que ese lo escribí durante el día. Ese fue diferente al resto de todos. Y me llevó bastante tiempo y mucha satisfacción. Lo he acabado y ese lo pienso presentar a un concurso. Ya veremos cuál se adapta al relato, tal y conforme está, porque es lo que yo te estaba diciendo. Termino de escribir ese relato y ya me quedé en el sofá, me quedé dormida y yo no sé cuánto tiempo estuve durmiendo. Aquello fue agotador. Tú imagínate contar una historia que te estás inventando, que no tiene nada que ver con algo que has vivido. O algo. Es una historia ficticia, pero que piensas que ha tenido que ser así. Y terminar agotada. Pero súper agotada, ¿eh? Pero es de esa historia estoy satisfecha. ¿Cómo ha quedado? Veremos. Lo diste todo, diste tanto que digamos que te quedaste sin Sí, fuerzas. sí, sí, sí. Sí. Los escritores también suelen ser grandes lectores. Aparte de recomendarnos tu libro, vuelvo a decir, este jueves, 7 de la tarde, Casino de Segorbe, ¿qué otros libros nos recomendarías para poder disfrutar y tener en la mesilla de noche? Antes de irnos a dormir, les aconsejo, es muy relajante leer. Pues mira, acabo de finalizar El infinito en un junco, de una escritora española. Ya creo que va por la 39 edición. Es sobre, precisamente, sobre la. Me lo regalaron estas Navidades, y es sobre la escritura, desde las tablillas
de tierra, de desde entonces los papiros, las el papel, las bibliotecas, la biblioteca de Alejandría, o sea que es la historia de la escritura del, y es impresionante. Es impresionante porque al mismo tiempo te va llevando a desde, ya te digo, desde Egipto, Roma, hasta la vida actual. O sea que te está llevando, y ese libro me ha impactado, es El infinito en un junco. Pues nos lo anotamos, igual que nos anotamos, jueves, 7 de la tarde, Casino en Segorbe. Pues muchas gracias, Pina, por habernos acompañado este ratito. Vale, muchas gracias a ti. Y por hablarnos de este maravilloso libro, el segundo de tantos. Sí, bueno, de alguno más, no creo. Pero bien, sí estoy ilusionada y disfruto. Y leo mucho también, eso es importante. Es importante, yo siempre se les digo, es muy importante leer. En casa ya tengo, aparte de ese, tengo 3 libros pendientes por continuar con ellos y ahí voy. Pues muchas gracias de nuevo por la generosidad de darnos algo de ti en un libro, algo muy importante. Gracias. Gracias a ti. Muy bien, muchas gracias.